La siguiente ponencia tiene por título Prevalencia de anemia en los adultos mayores. Este trabajo va a ser presentado por Gabriela Almada, María Elena Espinosa, Rolando Rodas y Claudio Penay. Los dejo con ustedes. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos los participantes. Primeramente, quiero dar las gracias por la oportunidad de poder presentar nuestro trabajo de investigación. Mi compañera y yo somos de Caaguazú, Paraguay, y estamos en representación de la Universidad Santa Clara de Asís, USCA, y queremos presentarles nuestro trabajo titulado Prevalencia de anemia en los adultos mayores que acuden al Hospital Distrital Inmaculada Concepción de Caaguazú del año 2021. Siguiente. Como sabemos, la anemia es común en los adultos mayores y su predominio aumenta en relación al aumento de la edad. Aunque la anemia tiene una prevalencia elevada, existen diversos niveles de hemoglobina que, de acuerdo a cada laboratorio clínico, se deben diagnosticar e identificar las posibles causas que en gran parte no son fáciles de establecer. La anemia es una condición común, especialmente en mujeres jóvenes, también en niños y como también en la población anciana. Su definición siempre ha sido de gran importancia epidemiológica para la salud pública y más aún en los países en vías de desarrollo. Recientemente, una gran cantidad de estudios sugieren que la anemia puede estar asociada con resultados desfavorables en varios trastornos clínicos. La anemia es un trastorno sanguíneo común y el 20% de los adultos mayores hospitalizados presentan anemia. Siguiente. Muy buenas tardes. Nuestro objetivo de la investigación es determinar la prevalencia de anemia en los adultos mayores que acuden al Hospital Distrital Inmaculada Concepción de Caaguazú del año 2021. Siguiente, por favor. Dentro del marco metodológico tenemos el enfoque de la investigación es cuantitativo, el nivel de conocimiento es descriptivo. El diseño de la investigación es no experimental, de tipo longitudinal o de cohorte. La población en estudio son los adultos mayores, 60 años en adelante, que acudieron al Hospital Distrital Inmaculada Concepción de Caaguazú del año 2021. La población está constituida por 708 pacientes de edad avanzada, de los cuales 373 son del sexo masculino y 335 son del sexo femenino. La muestra extraída de la población es de 357 pacientes con anemia. Un total de 225 son hombres y un total de 132 son mujeres, siendo así de mayor porcentaje en hombres. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para la investigación se utilizaron los datos e informes laboratoriales de los pacientes que acudieron al Hospital Distrital Inmaculada Concepción de Caaguazú del año 2021, con el fin de recoger toda la información posible para la realización del estudio. Para el procesamiento y análisis de datos, fue procesado del programa tecnológico Excel. Una vez recogidos los datos, el procesamiento se efectúa mediante el uso de herramientas estadísticas y se presentan mediante gráficos. Siguiente, por favor. Nuestro trabajo de investigación nos basamos para la clasificación de la anemia según el nivel de hemoglobina y el porcentaje de hematocrito, el nivel de glóbulos rojos y así también en los niveles hematimétricos como son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Siguiente. Siguiente. Como observamos en el gráfico 1, se presenta y se observa que de los 357 pacientes de la tercera edad que acuden al hospital, presentan anemia el 63% y son hombres, y el 37% son mujeres, por lo que se obtiene un mayor porcentaje de anemia en los pacientes masculinos. Siguiente.
En el gráfico 2, nivel de hemoglobina en paciente masculino, se observa que el 68% corresponde a un nivel leve, el 25% corresponde a un nivel moderado y el 7% corresponde a un nivel grave. Siguiente. Nivel de hemoglobina en pacientes femeninos. Se observa que la gravedad de anemia según el nivel de hemoglobina en pacientes femeninos de la tercera edad, el porcentaje es leve siendo un 52%, moderada con un porcentaje de 47% y con solo 1% teniendo una anemia grave. Siguiente. En el gráfico 4, el porcentaje de hematocrito en paciente masculino, el 94% corresponde a un porcentaje bajo y el 6% corresponde a un porcentaje normal. Siguiente, por favor. Porcentaje de hematocrito en pacientes femeninos. Un total de 67% corresponde a un hematocrito bajo, mientras que el 33% corresponde a un porcentaje normal. Los niveles de hematocrito que utilizamos según la OMS son para las mujeres un nivel de 36,1 a 44,3% y para hombres de 40,7% a 50,3%. Siguiente. Nivel de glóbulos rojos en paciente masculino. El 89% arroja bajo, el 11% arroja normal. Siguiente, por favor. En los pacientes femeninos, el nivel de glóbulos rojos arrojó que un valor normal de glóbulos rojos correspondería a un 59% y 41% el paciente con un nivel de glóbulos rojos normal. Siguiente. El nivel de volumen corpuscular medio o VCM, el 83% corresponde a un VCM alto, el 10% corresponde a un VCM bajo y solo el 7% corresponde a un VCM normal o normocítica. Siguiente, por favor. En el gráfico 9, el nivel de hemoglobina corpuscular media, tanto en pacientes femeninos como en masculinos de la tercera edad, se obtiene que un total de 78% de los pacientes presentan un HCM normal y un total de 22% el nivel de HCM bajo. Siguiente. En el gráfico 10, el nivel de concentración de hemoglobina corpuscular media, el 74% corresponde a normal y solo el 26% corresponde a bajo. Siguiente, por favor. De acuerdo a los resultados de estudio de la prevalencia de anemia en los adultos mayores que acudieron al Hospital Distrital Inmaculada Concepción de Caguazú, se observa que el grado de anemia según el nivel de hemoglobina en hombres, el 68% presenta anemia de grado 1 o leve, el 25% grado 2 o anemia moderada, y con un 7% anemia grave o de grado 3. En cuanto a las mujeres, el grado de anemia con mayor porcentaje es el grado 1 o leve, con un 52%, moderada con un 47% y solo 1% grave. Respecto al porcentaje de hematocrito en pacientes masculinos, hay un mayor predominio de hematocrito bajo o disminuido con un 94% y solo el 6% corresponde a un porcentaje normal de hematocrito. Al igual que los hombres, para las mujeres hay mayor preponderancia de hematocrito bajo, siendo así un 67% con un hematocrito normal, el 33%. Con estos resultados se afirma que el grado, la severidad de anemia, tanto en pacientes masculinos y femeninos, es leve o de grado 1. Para el nivel de glóbulos rojos, el paciente masculino se obtuvo que el 89% presenta un nivel por debajo de lo normal y un 11%
con un nivel de glóbulos rojos normales. Así también para los pacientes femeninos hay un mayor predominio de un nivel bajo de glóbulos rojos con un 59% y el 41% corresponde a un nivel normal. Con esto se determinó que para ambos sexos el nivel de glóbulos rojos están bajos o fuera del rango normal. En cuanto a los índices hematimétricos, el resultado del volumen corpuscular medio para los pacientes, tanto hombres y mujeres de la tercera edad, se obtuvo un porcentaje superior con un 83% de un BCM normal o normocítica. Y le sigue con un porcentaje de 10% los pacientes que presentan un BCM bajo o microcítica, dejando así con un porcentaje menor de 7% a los que presentan un BCM alto o macrocítica. Tanto para la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, los resultados arrojan que están con niveles normales, con 78%. Esto nos indica que existe un mayor predominio de anemia normocítica, normocrómica en los pacientes de la tercera edad y le sigue con menor proporción la anemia microcítica hipocrómica, con una población de 708 pacientes, del cual 357 presentan anemia. Se determinó que existe una prevalencia del 50% de pacientes que padecen anemia y se obtuvo que hay una mayor prevalencia de anemia en los pacientes masculinos con un 63% y con un 37% de prevalencia para los pacientes femeninos. Siguiente. Y esto fue toda nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela León y María Elena Espinosa, sobre todo que se conecten desde Paraguay. Muy, muy interesante su trabajo. En este estudio que ustedes hicieron, ¿encontraron una relación, por ejemplo, de la anemia con otros padecimientos que se presentaran en los pacientes que analizaron? Sí, hubieron pacientes que eran pacientes dializados, pacientes renales, también con enfermedades crónicas, que normalmente presentan lo anemia. Tenemos otras preguntas en el chat. Una de ellas dice: ¿cuáles consideran que son las causas principales de la prevalencia de anemia en los adultos mayores? Se podría decir que, o podríamos atribuirle a la nutrición, a las carencias que muchas veces los ancianos, principalmente acá en Paraguay, no pueden acceder a una buena nutrición, o también a las enfermedades crónicas, que por su edad avanzada ya muchas complicaciones ya siempre padecen, y también por los fármacos, también podríamos atribuirle eso. Muy interesante. Es un problema, yo creo que socioeconómico, no solamente allá en Paraguay, sino también a nivel mundial, ¿no? Este tipo de problemas que se presentan. Otra pregunta es: ¿cuáles son las causas atribuibles en los pacientes de que se presente esta? Bueno, creo que lo contestaron un poco, ¿no? Con cuestiones de enfermedades crónicas, o no sé si quisieran responder. Sí, así mismo, como mencioné, las causas podrían ser la nutrición, las enfermedades crónicas, también el lugar donde están y los fármacos, etc. Ajá. ¿Han hecho algún estudio, por ejemplo, de algunos fármacos que contribuyen a
que se presente con mayor frecuencia la anemia? No, la verdad que no realizamos, no profundizamos esa parte, pero estaría bueno analizar y investigar esa parte. Sí, sería interesante, ¿no? Porque muchas veces utilizamos fármacos de manera indiscriminada o que también tienen efectos secundarios, como podría ser este problema de la anemia. Pues las felicito por su presentación. Al parecer creo que ya no hay más preguntas. Y pues les damos las gracias y las esperamos para el próximo congreso.